Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este siguiente evento que tenemos con ustedes de, eh, de esta serie de, de webinars que hemos realizado y que de alguna u otra manera eh, que de alguna u otra manera eh, lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el con todo el eh, el entusiasmo para que ustedes puedan interactuar, conocer, indagar de lo que justamente es eh, puede tener Azure, eh, bien sea si ustedes ya lo estén utilizando, lo quieran utilizar, estén utilizando otra nube y puedan eh, vincular eh, o hacer una eh, puede tener una solución híbrida o, o tener varias soluciones híbridas y, y digo híbridas en varias nubes por así decirlo que de alguna u otra manera pueda funcionarle inclusive de mejor manera gracias a, est a todos estos ser eh, servicios que que justamente hemos... Eh, eh, estos servicios que puede tener Azure, por así decirlo. Y en este caso, ya la semana pasada vimos, vimos eh, el Azure SQL Database. Hoy ahorita vamos a ver justamente una, una base de datos relacional, pero de Microsoft. Y ahorita vamos a ver otra base de datos relacionales como es Azure MySQL and Postgre como tal eh, eh, como bien ustedes saben como ustedes eh, bien, o mejor dicho para los que no me conocen mi nombre es Leopoldo Morales soy ingeniero preventa en Ingram Micro y eh, he, he especializado directamente con Azure okay? Eh, y en el equipo hasta ahora somos mi jefe, eh, Nicolás Santibáñez, Business Manager de Microsoft, y mi persona. Eh, como bien saben todos, ustedes me pueden preguntar, eh, ustedes, eh, yo hablo mucho, pero ustedes me pueden preguntar, yo estoy dependiente del chat eh, sin ningún problema. Eh. eh Ustedes me pueden preguntar cualquier cosa que, que quieran que necesiten que yo estaré pendiente de la eh, del chat como tal de, de preguntas. Eh, eh, ok. Entonces, sin más preámbulos, eh, Sin más preámbulo, eh, voy a empezar el webinar. Una pequeña demostración de lo que justamente Podemos hacer con a, eh, a nivel de base de datos. Eh, administrados por en este caso la nube de Azure como tal. Fíjense. Eh, haciendo una, un, una recopilación, por así decirlo, una. Eh, un, haciendo eh, haciendo un repaso, por así decirlo, de. Lo eh, de lo que vimos la semana pasada y lo que hemos visto. Por, eh, prácticamente desde que empezamos en enero. Esto, estos webinars, justamente eh, hablamos del de modelo tradicional donde to tenemos todas estas grandes cantidades de responsabilidades que atender. Mientras que justamente tenemos los modelos de los tipos de modelos de ser, eh, Sí, exacto. Los modelos de servicio que podemos tener en las distintas, en las distintas nubes públicas, como es Azure en este caso, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Y en este caso vamos a continuar en esta parte donde hablaremos de, en este caso, de, repito, como hablamos de eh, Azure SQL Database, hoy vamos a hablar de eh, Azure. SQL eh, Azure Database for MySQL y Azure eh, Database for My, for PostgreSQL, okay? Y vamos a, y vamos a empezar justamente en este, en estos, en estos puntos en particular, que justamente la eh, plataforma como servicio a nivel de base de datos puede ofrecer soluciones eh, eh, que nos pueden aligerar la, eh, la, eh, la carga de responsabilidades tales como tales eh, tales como justa, eh, el backup los parcheos de tanto del sistema operativo donde tenemos la base de datos y del mismo de, y del mismo eh, la misma base de datos donde tenemos eh, donde está instalado nuestro servidor como tal además de tener alta disponibilidad ya por defecto por así decirlo ya ya embebido por así decirlo eh, y eh, tener una escalabilidad mucho más sencilla para nuestro flujo de trabajo de tal forma y de tal manera de que no tengamos que preocuparnos por eh, eh, por lo que tengamos que hacer dentro del servidor para que la base de datos pueda funcionar con los cambios que tengamos que hacer a nivel de a nivel de, de, de base de datos para que pueda tomar esos cambios eh, a nivel de infraestructura, lo que me refiero a nivel físico, a nivel a nivel de servidor. Y vamos a hablar el día de hoy de estos dos, MySQL y PostgreSQL, ¿ok? Y fíjense que muchas veces nos, eh, nos, nos preocupamos por así decirlo de que oh, tenemos ese mito urbano ya de todas formas ya en este en esta serie de webinars que hemos dado anteriormente desde enero hasta la fecha eh, nos hemos dado cuenta de que de que a diferencia de ese mito urbano que, que todavía sigue existiendo a pesar de todo a pesar de que ya Microsoft lo eh, lo, lo lo hace su campaña todas las veces que puede de que justamente eh, de que justamente se puede se puedes eh, tener eh, una solución eh, eh, open source de, de dentro de Azure apps, eh, todavía sigue existiendo personas que dicen que yo prefiero otra nube eh, prefiero estar en otra nube porque eh, so, eh, en Azure solo voy, solamente voy a tener soluciones de Microsoft sabiendo de que se puede tener estas estas ofertas como tal, estas a nivel de base de datos y esto estamos hablando ahorita a nivel de base de datos, lo que es MySQL, MariaDB y Postgre, MariaDB no lo vamos a hablar en este en este en este webinar en particular, solamente nos vamos a enfocar en MySQL y eh, pero Básicamente, MariaDB es muy, pero muy parecido a MySQL. Ya usted ya más adelante le voy a explicar por qué. Eh, eh, ento, pero fíjense que, de hecho, eh, más del 70% de los clientes, no solo aquí en Chile, sino a nivel mundial, utilizan eh, Azure, que utilizan Azure, eh, para sus soluciones que son, que son open source, del tipo open source como tal. Y funciona sin ningún problema y sin ninguna. y con toda la operatividad que, que se esté necesitando para este caso para para su solución en particular entonces eh, empecemos ahora con PostgreSQL vamos a dar una breve introducción de lo que es PostgreSQL como tal fíjense PostgreSQL eh, Postgres SQL eh, PostgreSQL SQL o como es bien conocido como PostgreSQL es una, un sistema de administración de base de datos relacional del tipo open source OK enfocado o haciendo mucha énfasis en la extendibilidad y en la y en, lo, en, el, en todo lo que respecta a la parte de la estandarización, eh, por así decirlo, a, eh, a, de, a que todo funcione de forma adecuada, de que funcione de forma adecuada, muy similar, y cuando digo adecuada, que sea muy similar a. Una base de datos relacional de Microsoft MySQL como tal. Eh, que tenga toda esa parte de, de. Toda esa parte, toda esa parte de, de utilizar todas esas. Eh, estandarizaciones, todos esos comandos, todas esas políticas que utiliza. en SQL como tal, eh, lo podemos utilizar en PostgreSQL sin ningún en PostgreSQL como tal. Él eh, fíjense que eh, fue eh, Fue originario con el, eh, con el nombre de Postgre, haciendo referencia a su sucesor. Eh, el que desarrolló este, esta base de datos, este, esta base de datos llamada Inglés, en la universidad, desarrolló la Universidad de California. Okay. Para, para que vean que si en verdad es una licencia open source por ende no se va a cobrar. No, por licenciamiento no se va a cobrar, por así decirlo. Okay. Eh, características de Postgre como tal, maneja prácticamente las mismas eh, las mismas, las mismas eh, el, las mismas propiedades a nivel de transacción de lo que respecta a, a atomicidad, consistencia, aislamiento y eh, durabilidad. Lo que justamente lo, lo conocemos como propiedades ACID. Eso es, muy, eso es, eso es propiedades básicas y elementales de, de SQL como tal, que también lo posee PostgreSQL como tal. Eh, las vistas automáticamente que son automáticamente eh, actualizables. Eh, en cada momento en que hay una, un cambio se eh, automáticamente aparece ahí sin ningún problema. Las vistas de acuerdo a su de acuerdo a su eh, de acuerdo a la personalización que nosotros le demos va a aparecer como estamos planificando sin ningún problema. Los, todos los triggers maneja la misma la misma plataforma SQL a nivel de trigger como tal, utiliza llaves de foráneas, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Llaves que provienen de otras tablas, de otras, eh, de otras tablas en particular, de otras e inclusive de otras bases de datos. Ok. Y maneja justamente lo que son Store Procedure, hacer los llamados de, eh, eh, de proveniente de un código para que eh, para, eh, para que vaya directamente a esta base de datos como tal. Ya sabiendo un poco de lo que es eh, PostgreSQL Postgres como tal, PostgreSQL, eh, vamos a hablar ahora del, del el servicio como tal de PostgreSQL eh, de que, en Azure que justamente se llama Azure Database for PostgreSQL y que justamente podemos tener aquí o que cómo se puede definir es un servicio de base de datos relacional que está ubicado, o sea, que está desarrollado, no solo porque fíjense una cosa, eh, y se los voy a mostrar aquí, este eh, eh, uno puede buscar acá eh, puede, eh, uno puede buscar acá eh, en dentro del marketplace y puede conseguir muchas cosas o sea, muchas soluciones que sean eh, que tengan que ver con PostgreSQL, por ejemplo, pero fíjense esta es una máquina virtual y este lo provee un, eh, lo, eh, vamos a buscar la marca lo, eh, justamente eh, lo probé esta marca exactamente esta es la marca cloud infrastructure services eh, esta es otra marca a lo que voy es que no eh, estas que estamos buscando que esta estoy mostrando no son de nativamente de Microsoft no son de, no es nativamente de Azure no es eh, desarrollado por Microsoft y por ende no le da el soporte que eh, uno eh, que uno buscaría, sino que tiene que eh, que uno desearía de parte de, de Azure, sino que tiene que buscarlo de parte de eh, de un de, de, de esta marca como tal del tercero, ¿ok? Pero en este caso particularmente es des, está desarrollado por Microsoft, por ende micro, eh, Azure le da soporte a esta a esta solución como tal. Y posee justamente el motor de eh, el motor de base de datos con una licencia comunitaria de PostgreSQL como tal, es decir, siempre va a ser gratuito, ok, va a tener la gratuidad de, eh, de. La de la en lo que respecta a la parte del licenciamiento, Okay, ya lo vimos anteriormente, PostgreSQL no va a cobrar, siempre va a ser open source, ok. Eh, y de hecho para que vean uno lo puede buscar aquí o oh, eh, eh, Azure Data, eh, Base for PostgreSQL okay? y vean que aquí está perfectamente vean que es de Microsoft vean es, es de Microsoft y se puede y, y se puede crear sin ningún problema okay este okay. Eh, se, eh, ahorita, ahorita le vamos a dar crear para que lo vean eh, pero vean como les digo es de Microsoft directamente y por ende le, eh, eh, le, Azure le puede brindar ese soporte y qué es lo que podemos hacer justamente no, no, los clientes por ejemplo herramientas de base de datos eh, y aplicaciones se pueden conectar directamente desde cualquier lugar a esta base de datos a esta base de datos administrada como tal eh, lo podemos crear desde un, de, eh, a nivel de comando eh, a nivel de a nivel de um, script también se puede hacer eh, y a nivel de eh, el, el portal de hecho, como vemos en este momento se puede crear la base de datos pro, dándonos esta este servicio como tal y que nos puede proveer este esta base de datos como tal eh, alt, eh, parte esto es parte de lo que nos puede dar porque ahorita vamos a definir qué más nos da por así decirlo eh, nos da justamente alta disponibilidad eh, nos da una administración bastante amplia a pesar de que nosotros eh, le estamos dando trabajo, le estamos dando, le estamos pasando responsabilidades a, eh, a esta a, a Microsoft eh, al contratar este, este tipo de servicio a la este tipo de servicio eh, igual tenemos. A diferencia del SQL Database, ojo. Eh, como hablamos en el webinar pasado, el SQL Database Single Instance eh, es una eh, es una solución que no tiene tantas tantas opciones como uno desearía y entonces uno tendría que irse al Manage Instance, eso a nivel de SQL, pero aquí en este caso uno puede tener bastante, bastante eh, o sea o suficientes eh, suficientes características que uno puede mm, administrar, por así decirlo, y que al final Microsoft ejecuta gracias a nuestras acciones que hacemos aquí en el portal. Y también tiene un, un performance inteligente, un performance que nos ayuda a determinar si, eh, cómo va nuestra base de datos como tal. Entonces, estas eh, características, alta disponibilidad por defecto, okay, ya, ya viene eh, in deep, por así decirlo. Eh, Fíjate que tiene una, una protección, eh, tiene una protección de data. Muy, esto es algo muy parecido, esto es algo muy parecido al, al de al Azure SQL, de que ya por defecto nos provee eh, un, eh, respaldos automáticos, eh, respaldo automático y puntos de restauración hasta un máximo de 35 días. Así no me falla eso se puede cambiar. Ahorita lo vamos a ver de todas formas. Eh, entonces, eh, ajá. Eh, a, hace mantenimiento, hace mantención eh, de forma automática, automatizada, eh, de, del lado de el hardware como tal, el sistema operativo, para mantener todas y cada una de las eh, de, de los sistemas at, eh, óptimos y actualizados, ¿ok? Eh, <coughs> performan pre, eh, predictivo, ¿qué significa eso? Porque esto es un pago por uso, un pago por, eh, por lo que tengo utilizado en la base de datos como tal, ¿ok? Por eso cuando uno hace la estimación en la calculadora sale, va, eh, puede salir eh, eh, además de, de que puede salir más económico. De hecho, eh, hay base de datos que pueden salir hasta en 20 de PostgreSQL. A nivel de core, recuerden lo que hablamos el webinar pasado. Tenemos la en, en, en Azure SQL Database, tenemos DTU y tenemos core provisionado. En este caso, en Postgres, Postgres SQL, vamos a manejar eh, eh, core provisionado. Pero ¿por qué solo vamos a manejar core provisionado? Porque no va a pagar licenciamiento y por ende podemos eh, dar esa opción, esa facilidad de esa facilidad de, de, eh, de, de el pago por uso, por así decirlo, y, eh, eh, y esa modalidad, esa, ese, eh, darle un módico precio, inclusive pagar eh, pagar un core de procesador eh, en, de, en una base de datos puede costar. 25 dólares aproximadamente, que eso en verdad es bastante, estoy hablando aproximadamente, que eso es bastante, eh, bastante económico en comparación a irse a una base de datos SQL que puede, eh, cuando provisionamos eh, provisionamos base de datos, cuando provisionamos una base de datos SQL con Core, puede salir un poco más, un poco más elevado en el costo, por así decirlo. Eh, en cuestión de segundos se puede escalar, se pues puede cambiar, se puede modificar nuestra base de datos como tal. Se puede, eh, el, y estoy hablando a nivel de core. Es muy parecido a lo que vimos en el, a nivel de SQL. Se puede cambiar eh, el, el, core de, el, el core de procesamiento, lo que el nuestro performance en cuestión de Y toma el cambio en cuestión de segundos. Eh, ajá. Posee todos los compliance de seguridad y de a nivel de industria para que pueda ser utilizado no solo por pequeñas empresas, medianas empresas, sino también por grandes empresas como tal. Eh, y el monitoreo. El monitoreo que posee este tipo de base de datos muy parecido y que tiene SQL Database de tal forma de siempre eh, eh, de tal forma que nos puede simplificar la administración y y eh, y, en la, y la gestión de mantención como tal eh, una vez que ya la base de datos esté ya implementada ya esté ya eh, operativa okay eh, y maneja justamente un soporte bastante bastante módico bastante bueno y se los digo por experiencia, maneja un, un nivel de soporte dentro de Azure, ¿no? Y, y, y fíjense, de, eh, siendo pensor, como les digo, maneja también eh, especialistas de, en Postgre que los pueden apoyar en cualquier eh, problema incidente que puedan tener con este tipo de base de datos como tal. Entonces, fíjense una cosa. Acá tenemos un... Eh, eh, cuando uno va a crear la base de datos, uno le dice... Crear este nos da esta opción de. Estas están en previo, no las voy a no esto, esto está todavía en prueba, puede que no, no las voy a comentar mucho porque no, no la esto están en prueba, por así decirlo, y cuando están en prueba no se sabe si va a quedar en producción o, o lo van a quitar para alguna modificación en particular. Vamos a hablar de esta principalmente eh, el hyperscale que es básicamente a nivel de. <coughs> a nivel de base de datos. Eh, a, nivel, a nivel de storage de base de datos y este una sencilla base de datos parecido a lo que hablamos en a, el webinar pasado del SQL data eh, del SQL database sin, single instance o single sí, single distance este en este caso single server hay algo muy particular acá a diferencia del, del SQL database del SQL database que vimos el webinar pasado este solo maneja un, un solo recurso por así decirlo una instancia el que el cual contempla la instancia tanto el, eh, tanto la instancia como el servidor todo todo en un solo elemento todo en un solo servicio por así decirlo eh, entonces eh, muy bien y eh, ajá, aquí creamos la base de datos de, eh, con el nombre la versión de la base de datos la, esta es la, eh, siempre va a tener siempre eh, como buen como buen servicio administrado siempre utiliza eh, la versión más actualizada pero se puede utilizar la, una, una versión bastante antigua es una versión bastante antigua eh, a nivel de post -break, pero eh, tengan en cuenta que puede entre comillas puede, uh, ocasionar algún tipo de conflicto a nivel de integración estuve estuve leyendo de que eso de que puede traer cierta complicación a nivel del conflicto en en, en en la estructura de la base de datos como tal es preferible en todo caso si 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 si, si ustedes van a utilizar una versión igual o menor a esta mejor ponerle mejor ponerlo una en una máquina virtual que eso muy fácilmente se puede hacer también aquí colocamos el usuario y contraseña de, de, de para meternos al a justamente al, al al servidor de administración que tiene al servidor de base de datos que tiene que maneja por detrás esta este servicio eh, encript, data encriptada se puede hacer ni sin ningún problema y ya hay uno eh, coloca el tag y después uno revisa revisar y crear y aquí lo crea no lo voy a crear en este momento porque ya tenemos uno creado pero básicamente básicamente uno crea este tipo de, de de base de datos. Eh, de una forma bastante rápida y dándonos este resultado como tal. Eh, de hecho, eh, fíjense que acá. Ok, en, en la algo que me eh, algo que me. Eh, algo que me quería mostrarles acá también este esto, eh, el tema del performance. Aquí. Ustedes pueden colocar el básico. Propósitos eh, básicos para hacer pruebas, principalmente. Eh, Propósitos generales, producción de, de que no tenga mucha carga y este es que para situaciones muy críticas, de eh, para eh, aplicaciones críticas, por así decirlo. Entonces, yo, eh, uno utiliza el básico y uno lo puede colocar acá, bajar aquí o subir, dependiendo de lo que uno desee. Como les digo, no, esto no es algo que al final eh, que esto no es algo que al final nos va eh, se quede in, escrito en piedra por así decirlo sino que eh, cuando ya está implementado uno ya lo puede eh, uno ya lo puede cambiar acá acá uno puede hacer el cambio aquí eh, todas las todas que necesita okay. No, pues eh, fíjense que eh, algo que bien interesante no se puede una vez que ya ustedes definen 20 gigas por ejemplo acá o 50 gigas o más no pueden bajarlo después no pueden bajarlo entonces ok. Porque ya está ya está como predefinido ya está como predispuesto eh, no, no, no predispuesto sino predefinido ya está establecido eh, reservado ese esa, esa storage como tal entonces Ok. Eh, y se le da OK y ahí empieza a hacer el cambio en cuestión de segundos y estaría listo. Pero en este caso no lo voy a hacer. Entonces, OK. Eh, el hyperscale, lo que le estaba comentando, justamente es para una base, un tipo de base eh, es un tipo de base de datos donde eh, uno puede eh, hacer o eh, escalar de una forma mucho más dinámica, mucho más. Eh, mucho más con, eh, con mucho más eh, exacto con, eh, con, eh, con no, no, con mucho más eh, threshold por así decirlo en inglés eh, 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 con más umbral esa es la palabra con más umbral de de, de storage, por así decirlo más capacidad que la que puede manejar un, sing, un single un single server como tal que puede manejar hasta eh, un single server, creo que maneja hasta 500 gigas o incluso un poco más. Eso lo podemos corroborar ahorita. No recuerdo ahorita en este preciso instante. Eh, antes de continuar con SQL, quisiera hacerle una pequeña demostración. Vamos a, vamos a verificarlo acá. Vamos a verificar eso primero de una vez. Este, aquí en el, en el basic, eh, uno puede tener hasta dos core y eh, hasta un tera de almacenamiento. Y en general purpose. Eh, ajá, algo muy importante. Me había olvidado. Este, cuando uno está, cuando uno está en Basic, eh, pasarla por por su no tiene, no es que no se pueda pasar, no es que no se pueda pasar, solo que, solo que eh, eh, tiene que hacer un, eh, un procedimiento. Recuerdo haber hecho, eh, un, tu, tener un caso así de que se pasó de Basic App al General Purpose porque eh, lo necesitaba el cliente, entonces se tuvo que hacer un procedimiento ahí de comando aquí en Natural que pudo hacer que se cambiara sin ningún problema. Eh, pero ojo, ya estando, pero estando en General Purpose, por ejemplo acá, vamos a verlo aquí en... Eh, Aquí eh, vamos a buscarlo acá a ver si nos lo permite. No, no, espérate. Este, eh, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Eh, justamente este podemos eh, para mostrarle cuánto puede tener de capacidad un single server de a nivel de capacidad. Eh, ok. Eh, Okay, se tienen hasta 64 teras y aquí en storage pueden tener hasta 16 teras. Okay? Eh, y en memoria optimizada, lo único que tenemos es eh, la memoria que va a utilizar para la constante, las constantes transacciones que va a tener como tal. Okay? Eh, muy bien. Eh, ok. Eh, y en el caso del de, de hyperscale va a tener mucho más. No recuerdo hasta cuánto, creo que puedes tener hasta hasta más de 100 teras. Si memoria no me falla. Ojo, si me voy a no me falla. Entonces, fíjense una cosa. Ya yo tengo instalado un un, 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 un PostgreSQL Aquí ya lo tengo aquí en la mano. Ok, Este es el nombre del servidor que lo vamos a utilizar ahora. Este es el admin user. Ok. Ustedes pueden restaurar la contraseña aquí en caso de que se les haya olvidado. Eh, y fíjense una cosa, este, un, eh, para uno meterse en PostgreSQL, antiguamente uno utilizaba sus herramientas, eh, sus herramientas para poderse conectar, pero ya ahorita en la actualidad podemos utilizar Azure Data Studio para uno poderse conectar dentro de esta base de datos en particular, esta base de datos PostgreSQL eh, post como tal. Fíjense, vamos a esperar que cargue y vamos a darle donde dice acá, agre, eh, aquí agre, agre, agrega una nueva conexión. Fíjense una cosa muy particular que puede pasarle. Si ustedes instalan, esta es una, esta es una herramienta eh, gratuita, eh, bastante, bastante liviana, por así decirlo. Eh, si ustedes la instalan y ven que solamente aparece esta, esta eh, SQL Server y no le aparece PostgreSQL es porque se tiene que instalar una extensión y no necesita las extensiones aquí uno tiene que buscar fíjense que ya está instalado el de PostgreSQL pero uno busca acá PostgreSQL eh, Postgres y uno le dice uno se eh, perdón me falta una letra eh, eh, acá PostgreSQL uno se mete dentro y aquí aparece instalar uno. Le da clic en instalar y él empieza a instalar sin ningún problema. Capaz le pide solamente que cierren el el data, el data studio y lo y se vuelva y se y se vuelven a meter. Ok. Pero esto es lo que hace que ustedes puedan interactuar con esta eh, con esta herramienta de con esta base de datos, mejor dicho, con esta base de datos de SQL como tal. Eh, muy bien, señores. Eh, entonces, dame, vuélveme, dame, un minuto y vuélveme a meter este. Ok, fíjense una cosa. La, ajá. Le podemos dar clic acá o le podemos, eh, yo prefiero darle clic aquí. Y eh, nos metemos aquí en Postgre. Colocamos el nombre del servidor. Tiene que ser el nombre completo. okay. aquí. Eh, en password. Eh, usamos este. El que, el que definimos al principio cuando implementamos. Colocamos la contraseña, repito, se puede cambiar sin ningún problema. Le decimos conectar. Ok, y ahí conectó sin ningún problema. Puedes darles un error en el caso de que esta base de datos eh, no acepte conexiones de afuera. Y por qué no? Eh, porque eso sucede porque acá en el firewall eh, esto está por defecto eh, con no está deshabilitada la, la, los accesos. Eh, de afuera, por así decirlo. OK. Y en todo caso, si ustedes le dicen que no, que es OK, pero, pero eh, no les permita conectarse desde afuera, ustedes pueden agregar un IP y eso les puede permitir entrar desde afuera. Eh, el error puede, puede, les puede dar a nivel de, de, de SSL este, Que eso, si no tiene esto activo, él no lo va a instalar, no va a instalar este certificado para que sea la conexión segura. Eh, para que sea la conexión segura, por así decirlo. Entonces, él ya lo creó. Fíjense, ya creó la, la base de datos. Este, ustedes, eh, ajá, Ustedes pueden hacer un new query acá. Eh, aquí, New Query. Ustedes le dicen a dónde quieren que vaya. Ok, por ejemplo, a, eh, <coughs> a, una, a, un, a una tabla. Eh, a una tabla que se llama Postgre a una perdón a una base de datos que se llame Postgre o a una o a otra que tenga acá que en este caso puede ser tutorial vamos a utilizar un pequeño un pequeño un pequeño eh, un, eh, una pequeña una pequeña unos pequeños comandos que yo coloqué acá eh, fíjense una cosa acá yo coloco en caso de que exista esta tabla la elimine drop favorite if exists customer okay eso en el caso de que exista pero como yo sé que no existe lo voy a quitar eh, entonces esto es lo que va a hacer es crear una nueva tabla ya ustedes van a ver le van a le vamos a decir run y va a empezar a ejecutar acá y fíjense que ah bueno ok, esto pudo haber pasado por esto no lo copié completo y me faltó esta eh, el el cierre por así decirlo entonces Vamos a, a quitar aquí esto. volverlo a colocar ahí ya está el cierre y entonces ahí ya, ya lo hizo, ya lo hizo, si no se cierra, él no, él no hace todo lo él, él no hace el query completamente, no lo ejecuta, por así decirlo, porque no tiene cierre como tal. Entonces ya lo creamos acá en Postgre, entonces fíjense que acá nos vamos acá, nos vamos a tables y eh, le damos vamos eh, como no aparece, eso es porque. Eh, le hemos dado actualizar, le vamos a dar clic acá, refresh, y nos vamos a great Tables. Y aquí en Public Customer, acá ya puede aparecer nuestras base de datos como tal. Ok, eh, de todas formas, aquí también pudiera estar nuestra tabla. Acá, eh, 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 sí, no, no. Ahí está, eh, ahí está nuestra, aquí está nuestra pequeña tablita, esta, justamente se llama customer, este, y ahora vamos a, vamos justamente a, ya perdón, permíteme un segundo, voy a modificar esto, otro, ¿ok? Acá ya creamos la base ya creamos la, 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 eh, la tabla como tal y le agregamos los campos, por así decirlo. Ya le agregamos los campos en particular. Ahora le vamos a agregar contenido. Le vamos a agregar un contenido. ¿Ok? Este. Que. Justamente vamos a. Eh, ya lo creamos. Eh, ya lo creamos anteriormente en las tablas. Ahora vamos a crear la. Eh, Vamos a crear los ID, fíjense que vamos a crear, ya quedamos aquí. Las, eh, los campos ahora vamos a crear los, las entidades relacionales, por así decirlo. Okay, eh, eh, ajá, ok. Entonces le damos, eh, perdón, me faltó algo en particular. Esto acá, hasta este ya está. Este, deme un segundo, perdón. Eh, eh, ahí ya se creó. Perfecto, ahí ya está. Ya le dimos eh, primero ya creamos los ID, el, el ID principal, ¿ok? Eh, eh, Del de, modelo de entidad-relación de y ahora ya, ya le dimos eh, ya le dimos el contenido como tal y ahorita vamos a hacer un query para verificar el contenido de esta base de datos como tal. Fíjense, le damos run y ya tenemos código como tal. Queremos, eh, quisiéramos borrar la base de datos. Solamente utilizamos este comando para borrarla. ¿Ok? Eh, y ya. Fíjense que ya tiene contenido a base de datos como tal. Y si ya. Ponerlo un poquito más grande aquí. Y como ya tiene. Eh, como vieron, ya se creó de una forma bastante rápida, por así decirlo. Y. Le damos. Ejecuta para borrar la base de datos. Y si. Eh, volvemos a ejecutar no la va a conseguir entonces ya, ya está ya está borrada ya, ya básicamente ya te, ya hicimos lo ya hicimos una creación de una tabla y de <coughs> creación de una tabla y de una y, y darle contenido que el contenido que usted que necesitan como tal este, entonces eh, fíjense que acá tenemos todo tenemos por ejemplo Restaurar la base de datos, ok. Recuerden que tiene hasta 35 días, hasta un máximo de 35 días. Eh, se puede hacer la aplicación, se puede agregar la aplicación. Esto es algo muy parecido a nivel de SQL Database, que lo que hace en pocas palabras es crearte una nueva base de datos y va a estar replicado en otra región, ok. Eh, muy bien, eh, eh, ok. Básicamente, estas son los lo, lo, eh, lo, lo que, lo que tenemos eh, eh, a nivel de Postgre como tal. Podemos hacer modificaciones de todo lo que queramos hacer a nivel de base de datos, a nivel del servidor de base de datos, y estas son los, eh, los, los connection que uno necesita para poder conectarse a la base de datos como tal. Aquí a nivel de SQL, básicamente esto es a nivel de PostgreSQL. esto básicamente es lo que nos puede ofrecer esta herramienta que repito, eh, es tan poderosa que se es tan buena y poderosa, sí, que inclusive herramientas que utilizan eh, tecnología ágil como es, por ejemplo, Kubernetes, eh, tengo clientes que lo han utilizado, tengo casos de éxito que lo han utilizado. Eh, el que utiliza en PostgreSQL y le ha funcionado bastante bien. Eh, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Eh, me, me, la pueden, me la pueden hacer, yo no tengo ningún problema a la hora de. Eh, yo estoy yo estaré revisando en este caso la base de datos como tal, eh, perdón la, la el, el Teams. Y eh, vamos a hablar ahora de rápidamente de, de MySQL algo muy parecido al Postgre, muy pero muy parecido, muy parecido. Oh, eh, MySQL, eh, MySQL Database es eh, una es un sistema es un basic, es una, un sistema de administración de base de datos relacional también open source. Eh, se llama My porque je, el creador que es eh, Michael Wignies, eh, su hija se llama Maria y entonces por eso le puso My, MySQL eh, entonces esto posee todos los términos eh, de, provenientes de esta de esta entidad por así decirlo que les garantiza de que siempre va a ser una solución free una solución open source gratuita que no va a tener ningún pago de licenciamiento como tal eh, fue, fue eh, creado, por así decirlo, eh, en y, y después fue eh, esponsoreado, o sea, le, fue mm, exacto, fue. Fue eh, en, fue financiado, por así decirlo, eh, por una compañía sueca, eh, sueca llamada MySQL AB, que después. Fue comprado por Microsystem, que ahora es Oracle, eh, Oracle Corporation. Eh, después de que eh, Oracle, después de que Oracle fue eh, lo, lo adquiriera, adquiriera, eh, adquiriera o comprara eh, mi, eh, su Microsystem, eh, Michael Wiggins eh, cre eh, creó, o di o se paró, por así decirlo lo que es justamente el, el proyecto de, de MySQL como tal del proyecto de uh, open source de MySQL y eh, para pues, justamente crear MariaDB es por eso que se puede decir básicamente que lo que tú que lo, cuando tú creas un, una base de datos del tipo MariaDB tiene la misma tiene básicamente la misma estructura que tiene la que tiene MySQL como tal visto esto entonces, eh, ¿qué puede ser el Azure Database for MySQL? Algo muy parecido al PostgreSQL. Es una base de datos, relacion, un servicio de base de datos relacionado a un servicio administrado por Microsoft, ¿ok? Proveniente, o sea, nativo de Microsoft y por ende le da al, al igual que PostgreSQL y al igual inclusive de MariaDB, porque también lo tiene lo tiene de, como vimos anteriormente, lo tiene Azure, eh, posee, eh, le, posee el soporte que ustedes necesitan y se basa con un motor de base de datos de eh, la edición community de MySQL como tal, la versión 5.6, 5.7 y 8.0. Ok. Muy bien. Características que puede que tiene justamente eh, Azure Database for MySQL, igual que el, el PostgreSQL. Eh, tiene tiene eh, características muy similares, como por ejemplo, alta disponibilidad por defecto, eh, hasta, eh, restauración, o sea, utiliza backup automático. Como pueden ver, no se puede gestionar los backups como tal, pero sí se puede restaurar hasta un máximo de 25 días atrás. Eh, igual hace, eh, o Microsoft hace mantenciones eh, del lado de, de, del data center como tal, a nivel de hardware, sistema operativo y, y, y eh, la base de datos física desde el servidor físico, para mantener el servicio seguro y actualizado como tal. Igual que, eh, como pueden ver, es muy parecido a Postgres en lo, que, en lo que puede ofrecer MySQL como tal, porque también uno puede predecir que cuánto le puede salir una, un, una base de datos MySQL como tal, que igual puede ser bastante económica. Porque aquí también se maneja la opción de core de, de core de, de, de core provisionado. Eh, no se maneja la opción de DTU como tal ni de serverless porque ya eh, aquí la, la es, mu, es mucho más módico el precio. Nivel, eh, es mucho más módico el precio a la hora de uno utilizar un, un tipo de base de datos como es el de MySQL. Escalabilidad, escalabilidad totalmente elástica en forma en cuestión de minutos en cuestión perdón de segundos eh, ah bueno y este y esto es algo muy particular eh, como pueden ver acá eh, eh, Postgre no si mi no me falla no te da esa opción no lo da pero MySQL sí lo da ustedes pueden detener el la, la eh, Ustedes pueden detener, eh, detener la base de datos, MySQL como tal, de tal forma de que eh, deje de cobrar por un tiempo en particular. De que se puede automatizar, si se puede automatizar, si se puede, por cuestión de comando, por así decirlo. Eh, muy bien, señores. También maneja lo que es la parte de compliance que puede utilizarse eh, que, que lo cual permite no solo utilizarse a nivel de, de pequeñas empresas y medianas empresas, sino también para grandes empresas como tal y eh, monitoreo optimizado y automatizaciones eh, que tiene la misma esta misma solución que puede simplificar la administración. Esto es algo muy parecido a lo que Postgre ofrece también. Entonces, cuando uno crea una base de datos, cuando crea una base de datos MySQL eh, Azure Database for MySQL. Eh, eh, justamente, eh, justamente tenemos, eh, tenemos esta base de datos. La creamos, ¿vean, vean que es de Microsoft. Ok, tenemos, ok, esto, lo, esto no, lo, no me voy a dedicar mucho a, a hablar porque, como, como bien, esto es preview. Vamos a hablar de, de, del SQL del single server vean que es algo muy pero muy parecido a lo que ofrece PostgreSQL como tal okay. este uno puede hacer acá eh, un core hasta y, y tener como pueden ver es bastante parecido al de PostgreSQL, bastante pa parecido aquí 64 core y aquí de seguro va a ser 16 era perfecto sí lo mismo. Eh, exactamente igual. Es exactamente igual cuando uno lo crea, por así decirlo. Eh, entonces, eh, eso básicamente eso es lo que uno crea y lo puede crear por el portal de Azure, por el, por este, por el, a, a modo gráfico, por comando o por templates, sin ningún problema. ¿Okay? Como les digo, este, eh, igual funciona por cómputo. O sea, eh, ustedes pueden eh, provisionar los cores de procesador. Y igual le puede salir un precio bastante eco, eh, bastante económico, por así decirlo. Hasta ahora, la eh, redundancia por zona no está soportado en MySQL como tal. Y bueno, la alta disponibilidad te puede ofrecer hasta un 99,9% de hecho. Si nos metemos que en MySQL, eh, aquí nos ofrece algo muy nos puede ofrecer algo muy parecido. Eh, esto por defecto lo tiene por detrás eh, lo tiene eh, el alta disponibilidad es por eh, por así decirlo por, eh, del lado de los datos de los data centers de Azure por así decirlo lo maneja de forma nativa lo administra Microsoft como tal al igual que PostgreSQL a nivel de alta disponibilidad lo único que no tiene es que eh, es la opción de réplica que PostgreSQL sí lo tiene okay? Eh, y como pueden ver, ustedes pueden utilizar un, un tipo de, de eh, cuando ustedes manejen un tipo de base de datos que sea de, del, tipo, eh, escala, eh, que se, del tipo, que se pueda escalar, por así decirlo, donde se maneje varias bases de datos, eso lo, se puede hacer sin ningún problema. Eh, lo único que se tendría que utilizar, ok, perfecto. Todo, eh, aquí viene proviene todas estas todo, eh, de, de todos estos eh, orígenes de datos por así decirlo utilizamos un pipeline del data factory y lo llevamos a una base de datos más maestra de mysql y los repartimos en distintas eh, bases de datos esto se hace de forma interna por así decirlo Eso se, pero se puede hacer o sea interna en el sentido de a nivel de código eh, que esta base de datos, crear una base de datos maestra y ir creando las varias réplicas que pueda llegarle desde aquí hasta, hasta acá para que pueda funcionar, para que pueda tener esas réplicas que estamos necesitando tanto a nivel de alta disponibilidad como a nivel de redundancia, por así decirlo. ¿Ok? Eh, antes de despedirme, señores, yo quisiera mostrarles cómo, cómo uno puede interactuar con. Esta base de datos como tal, permítame borrar aquí un momento. Aquí ya tenemos la base de datos forma MySQL. Esto lo vamos a copiar. Vean que es muy parecido, la verdad, muy, 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 muy muy parecido a, eh, a PostgreSQL como tal. Permítame robarme unos, unos pequeños minutos. Esto es bastante rápido. No, en este caso no vamos a utilizar el Azure Data Studio, vamos a utilizar el que siempre utiliza MySQL como MySQL como tal, que es el, el Word el, el Word Branch. Perdón. MySQL Workbench. ¿Ok? Uno le da acá en agregar, agregar conexión, colocamos aquí test, cualquier nombrecito. Aquí colocamos un, eh, un nombre, un, eh, el, el nombre de la base de datos acá. Este, dejamos este puerto. Acá utilizamos, eh, perdón, eh, 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 acá utilizamos esta, este usuario administrador. Y aquí guardamos la contraseña en un baúl de forma segura. ¿Okay? Le decimos test connection para saber si todo está bien. Lo volvemos a colocar. Y todo, todo funciona bien. Entonces le damos ok y ahí conectó sin ningún problema. Si lo metemos dentro, ya. Permítame minimizar un minuto. Eh, ajá. Aquí podemos crear la base de datos bueno yo digo que no hace falta en este caso crear la base eh, la base eh. bueno sí mejor la vamos a crear este eh, eh. Okay. veamos eh, fíjense eh, eh. vamos a quitar esta parte porque no no hace falta por ahora no hace falta Vamos a hacer la query de una vez. Eh, ejecutar la query acá. Eh, ya existe la base de datos ya existe. Entonces no, no, no hacía falta. Perdón, no hacía falta crearla. Ok, vamos a crear. <coughs> la. Las tablas. Ok. Eh, y vamos a insertar las. Eh, eh, las filas, por así decirlo, ok, y ya esto existe, por así decirlo, vamos a, vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer un drop eh, esta, vamos a usar este. vamos a usar este mejor para que crear todo de cero. Vamos a usar un segundo acá. Quitarle el comentario. Eh, ok. Ahí lo ejecutó. Muy bien. Y ahora vamos a volverlo a crear. Muy bien. Volvimos a crear la base de datos. Ahí se creó. Excelente. Eh, y aquí vamos a crear, entonces, como les dije, la tabla y eh, perdón, la tabla. Y las. Vamos a ver, eh, vamos a dejar esto por si acaso, no, 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 yo creo que no hace falta, voy a quitar esto. Entonces vamos a hacer query, ahí lo hizo, perfecto, ya se creó y van a ver que va que va a. Que va a funcionar, por así decirlo. Y ahorita ya se va a, a tener data ya. Van a ver. Aquí está. Bien, que tienen banana, eh, eh, naranja y manzana. Y fíjense que acá vamos a hacer una actualización en vez de, de ser. Sí, eh, en este caso sería eh, sería la de banana eh, en vez de ser 150 lo va a poner 200 y ustedes van a ver okay, y va a hacer otra vez otro select para que vean que el, el que fue actualizado ahí aparece 200 okay. y cuando eliminamos un campo en este caso lo que vamos a hacer es eliminar un, un, una fila en particular Okay, vamos a eliminar las naranjas en este caso y ahí se acaba de eliminar como pueden ver a pesar de que estamos utilizando una herramienta propia de MySQL como tal se conectó a Azure como tal sin ningún problema okay. eh, entonces eh, eso es lo que yo quería mostrarles como tal a nivel de Postgre y a nivel de SQL. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estoy totalmente eh, a la orden para cualquier cosa, eh, igual que ustedes deseen. Pero si tienen alguna dudadita por favor háganla. Que estamos totalmente, estamos totalmente, eh, estoy totalmente dispuesto a responder sus preguntas. Okay. Si todo está bien. Si todo está bien. Les agradezco mucho su participación. Su participación. Le agradezco muchísimo que hayan participado en este en este webinar que se hizo con mucho cariño para ustedes. Eh, y, cual, y para cualquier cosa que ustedes necesiten. Eh, estamos totalmente a la orden. Eh, como le dije, tanto Nicolás, tanto Nicolás Antibáñez, Business Manager de Microsoft, como mi persona, Leopoldo Morales, ingeniero preventa de Microsoft y. Eh, especialista en Azure Sin más que decir, eh, agradezco mucho su participación y eh, estamos a la orden para cualquier duda que tengan, eh, eh, a, 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 cualquier proyecto que quieran diseñar con nosotros, que quieran trabajar, en, que quieran trabajar en conjunto, estamos totalmente a la orden. Ah, ya. Ah, que okay. muy buena pregunta.